¡Oh, vaya, el teléfono! ¿Quién será? ¡Dígame! ¡Eh, el Eulogio! ¿Qué pasa? ¡Soy Fraun, el guapo del canal Random! ¡Hombre, cómo estás! ¿Qué tal? ¿Qué te iba a decir, macho? ¿Te animas a hacer juntos un Errores de Películas? ¿Qué? Oye, una cosa. Menos con Rocky, ¿eh? Menos con Rocky. No, con Rocky no. Con Rocky no. A ver, yo, de verdad, puedo contigo discrepar fuerte con el tema de criticar a Rocky y te puedo incluso pegar un puñetazo con un guante de boxeo, que parece que no duele, pero duele bastante porque tiene carga dramática. Bueno, pues ¿qué te parece que hagamos una de Predator, de la nueva? ¿Qué piensas de esa película? Ah, ¿que qué opino de la nueva película de Predator? Ah, pues... Lou, macho, al final no has dicho nada. ¿Estás ahí? ¡Loulogio! ¡Loulogio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Dime algo! La película comienza con una nave Predator disparando a otra, pero consigue escapar y dirigirse a la Tierra. La nave parece haber sufrido daños y el Predator escapa en una cápsula al atardecer, pero se estrella en plena noche cerca de un soldado llamado McKenna, el cual lleva su arma en su mano izquierda. Luego desaparece y cuando vuelve a aparecer, la tiene un doble en la mano derecha. McKenna encuentra la cápsula de escape. En ella hay sangre, un casco y un extraño brazalete, el cual se pone en el brazo. No entiendo muy bien lo de la cápsula de escape. Se supone que la ha usado porque la nave iba a estrellarse. Pero la cápsula también se ha estrellado. ¿No hubiera sido mejor quedarse en la nave? Por cierto, más adelante veremos que la nave está en mejor estado que la cápsula, además que lleva una carga muy valiosa que debería estar protegiendo. De repente el Predator ataca a McKenna y sus compañeros, pero Brazalete reacciona y lanza una cuchilla que derriba a la alienígena. Vamos a ver, Predator, alma de cántaro, te acabas de estrellar, estás herido, ¿pero te pones a cazar humanos? ¿Y por qué no te pusiste el casco y el brazalete? Más adelante veremos que el Predator vino a la Tierra con un arma para ayudar a los humanos, por lo que no tiene sentido que despelleje al primero que se encuentra. McKenna se larga de allí con una mochila que contiene el casco Predator. Mientras tanto aparece un helicóptero rastreando la zona. Como lo andan buscando, el brazalete lanza una bola que es lo que permite camuflarse a los Predator. Pero alguien del equipo técnico olvidó camuflar esta bolsa que ha aparecido ahí de la nada. El helicóptero aterriza y salen de él varios militares que parece que andan a la búsqueda y captura del Predator y su cápsula. El líder de ellos es un tal Traeger, que se traga los chicles de nicotina como si fuesen caramelos. Pero bueno, esto no es lo importante. Vamos a ver si sois capaces de ver el error. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Se echa los chicles en la mano izquierda, pero se los mete en la boca con la derecha. ¡Cutres! McKenna está siendo buscado, así que le entrega la mochila a un desconocido para que envíe su contenido a una dirección a cambio de dinero. Además, se traga la bola. No es muy lógico darle los objetos alienígenas a un desconocido y que te los envíe a un apartado de correos. Además, que no le importa que le vea usando el camuflaje Predator, el cual nunca sabremos cómo aprendió a usarlo. Pero lo más raro es que tenga la bola en la mano izquierda y en su lugar aparezcan unos billetes. ¿Dónde está la bola? ¡Necesito esa bola! Estamos ahora en un colegio de Estados Unidos, donde conocemos al hijo de McKenna, que es autista y al cual parece afectarle mucho los ruidos estridentes. El ruido proviene de la alarma de incendios que activaron estos niños rata que encima se burlan de él. Aunque lo más curioso de esta escena es que desalojan la clase y se dejan al niño dentro. ¿Dónde va el profesor? ¡Irresponsable tuercebotas! El niño recibe el paquete, ya que parece que el padre no había pagado el mantenimiento del apartado de correos y se lo llevan a casa. Así que el niño abre el paquete y se encuentra con la máscara del Predator, la cual agarra mirando hacia él, pero al cambio de plano está al contrario. Ahora saca el brazalete activando un dispositivo, y parece que es capaz de entender el lenguaje de los Predators, pues porque sí. El departamento de inteligencia va a buscar a la doctora Brackett, que estaba paseando a su perro, y le hacen partícipe de los descubrimientos del gobierno. No me parece muy normal ir a un lugar público mostrando una pistola. Además, que a este tío le dejan a cargo del perro mientras los demás se llevan a la doctora. ¡Pringao! Durante el viaje le muestran varias fotos, y la doctora sostiene una de ellas. Pero al cambio de plano, tiene más de una. El ejército atrapa a McKenna y tras interrogarlo se lo lleva con un grupo de soldados que estaban en el hospital de veteranos. Nebraska va presentando uno a uno a sus colegas y el motivo del por qué están ahí. Incluso hay uno de ellos que tiene el síndrome de Tourette, pero durante la película se le quita y además se vuelve cuerdo. La doctora Brackett llega al laboratorio donde tienen al Predator y le muestran que tiene ADN humano,
Además, le dicen que McKenna fue el primero que tuvo contacto con el alienígena y ella pide hablar con él. Al llegar vemos que lleva el bolso con la mano izquierda, pero al cambio de plano lo lleva colgado en su hombro derecho. La doctora ve en la tablet varias imágenes, una de 1987 y otra de 1990. Pero eso se contradice con lo que le dijeron en el coche, ya que los primeros contactos fueron en 1987 y 97. Vamos a aclarar esto un poco. La primera película es de 1987 y transcurre en 1987. Pero sin embargo, la segunda película es de 1990, pero transcurre en 1997. Así que lo más probable es que alguien haya confundido el año de estreno de la película, que fue en 1990, y lo ha puesto ahí, con dos pimpinelos bien gordos. Además, que a ella le dijeron que las primeras veces que lo detectaron fue en el 87 y en el 97. El otro Predator llega a la Tierra con su nave y se dirige al laboratorio, pero justamente se despierta el que está allí y se libera. ¿Nadie había previsto que se despertara y se pudiera escapar? ¿En serio? ¿Y qué pasó con sus heridas? ¿Tiene ADN de Deadpool porque la película es de Fox o cómo va esto? Además, es un poco cabroncete, porque usa como escudo a una científica a la que sostiene con su mano derecha, al cambio de plano con la izquierda, y de nuevo con la derecha. El Predator agarra uno de los cascos que hay en el laboratorio y con él localiza dónde están sus cosas. ¿Me estás diciendo que con un casco te puedes conectar al que quieras? ¿Y no os parece mucha casualidad que esté escrito el nombre del niño y del colegio justo delante del casco? ¡Macho, es que este guión es forzadísimo! El Predator escapa del laboratorio y da la casualidad que McKenna y los enfermos mentales lo ven y deciden escapar. Los locos se lían a golpes con los soldados que estaban dentro del autobús. ¿Pero por qué no hace nada el soldado que está delante? Total, la doctora sale de allí, encuentra la sangre del Predator en el suelo y es capaz de correr a la misma velocidad que él. Pero el autobús no puede alcanzarlo. ¿En serio? Pero lo más divertido de esta escena es que la doctora se dispara en el pie y que McKenna le dice que se tire, que él la agarra. Y cuando la chica se tira, se estampa en el suelo. Esta película es una comedia involuntaria, no me jodas. El Predator se cuela en un camión y mata a todos los soldados que hay dentro menos al conductor. Pero el conductor se da cuenta de que pasa algo y pregunta. Así que el Predator agarra un brazo izquierdo del suelo y por la ventanilla aparece un brazo derecho. ¿Cómo sabe que el pulgar hacia arriba se interpreta como que todo está bien? ¿Es por el ADN humano? Casey Brackett se despierta ante la atenta mirada de los locos del grupo 2, pero aunque intenta huir, finalmente se une a ellos. Cuando la doctora dijo que se quería ir, McKenna le entrega su bolso, aunque no sabemos cómo lo tenía, ya que vimos que estaba en la cama. McKenna recuerda que habían enviado las cosas del Predator a un código postal, así que se van a buscarlas. Mientras tanto, el casco le hace un resumen al niño de lo que le ocurrió al Predator. ¿Por qué? ¡No lo entiendo! Pero peor aún, el niño se ha puesto las cosas del Predator como disfraz de Halloween y sujeta la máscara con unos cables ID del PC. Entonces un porreta le tira una manzana y el casco lo mata y se carga la casa. ¿Pero por qué ahora no le molesta el ruido de las sirenas como en el colegio? ¿Y por qué deja tirado el casco en el suelo? ¿Será que no le gusta porque tiene las marcas cambiadas de lado? El niño se encuentra con el perro que le solía asustar, pero ahora son amigos. Encima, es su día de suerte porque llegan dos perros más. ¡Ojo! Son perros Predator. Hemos llegado a esta conclusión porque llevan rastas. Así que suponemos que son Predator modificados genéticamente. O que en las peluquerías caninas de su planeta están de moda las rastas. Total, empiezan a dispararles y se quedan quietos, ¡no hacen nada! Solamente ataca uno de ellos cuando le tiran un arma a la cabeza. Pero ojo, no os perdáis esto, las balas no les hacen nada, pero una pistola de un matadero sí, y encima lo vuelve dócil. Lynch y Nettles llegan con la autocaravana para recoger al resto del equipo, pero entonces aparece de nuevo el Predator. ¿Cómo que llegan con la autocaravana? ¡Pero si la autocaravana estaba ahí en medio del campo de béisbol! ¿La han sacado de allí para que se monten? ¡No tiene ningún sentido! Para huir, entran al colegio, pero allí les sorprende el Predator y le entregan el dispositivo. Entonces aparece el otro Predator y lo mata. Cuando van a entrar al colegio, Nebraska le dice a Nettles que vaya a buscar la autocaravana. ¡Pero si está enfrente del colegio, por Dios! ¡Ojo, que ahí aparece Nettles con la autocaravana! ¿Acaso se ha teletransportado sola al campo de béisbol? ¡Vaya tela la que estáis liando con el vehículo! McKenna y compañía se ocultan en una granja donde les encuentra el perro Predator, pero no es el único que los ha encontrado.
Así es, por algún extraño motivo los militares sabían dónde estaban y se llevan al niño, que casualmente ha dibujado un mapa delante de un soldado. Al mismo tiempo, el Predator grande llega a la casa del niño y casualmente encuentra otro mapa que lleva a la nave. Ahora es el turno de McKenna y los locos, que casualmente uno sabe pilotar helicópteros. Casualmente otro era topógrafo y sabe interpretar el mapa. ¿Pero cuándo vio el mapa? ¡Él no estaba delante cuando el niño lo dibujó! ¡Macho, de verdad! ¿Quién ha escrito esto? ¡Un mono! Traeger lleva al niño a la nave y este la abre fácilmente. Una vez dentro, McKenna usa el camuflaje para rescatar a su hijo, pero aparece el Predator. De repente, Traeger lleva unas gafas de sol que antes no tenía, pero a entrar en la nave se las quita. ¿Qué sentido tiene esto? Y lo del niño abriendo la puerta es de traca. Pero peor aún es el mal ejemplo que le da su padre matando a sangre fría a un hombre desarmado. Pero da igual, el niño ni se inmuta. ¡Padre del año! El Predator entra en la nave y gracias al traductor que tenían los soldados, entienden lo que dice. Parece ser que McKenna es un gran guerrero y les da varios minutos de ventaja antes de cazarlo. Vamos a ver, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo salta una cuenta atrás en el traductor? ¿Se ha puesto el Predator a contar o qué? El Predator destruye la nave, se va en busca de McKenna y comienza a matar uno a uno a los que se va encontrando. Y si antes nos reíamos porque la doctora se disparó en un pie, va Traeger y lo supera disparándose en la cabeza. ¡Realismo! McKenna se ofrece al Predator, pero este le da una hostia y a la doctora le da otra de regalo, ya que solamente quiere al niño. El autismo parece que es un paso en la cadena evolutiva. El Predator este siempre mata a todo el mundo, pero a esta gente solo les da golpes. ¿Y por qué se lleva vivo al niño? ¿Desde cuándo se llevan a sus presas de paseo por el espacio? McKenna, Nebraska y Nedel se lanzan sobre la nave del Predator. Mientras tanto, la doctora Brackett consigue dañar uno de los reactores. Total, que el Predator activa el escudo de la nave y Nebraska se sacrifica para destruir todo el reactor. Por cierto, vaya casualidad que el escudo de la nave no proteja el reactor, ¿verdad? McKenna consigue entrar en la nave, ya que sabe el código porque vio a su hijo meterlo con la mirilla del rifle. Ya me dirás tú cómo has memorizado una secuencia de símbolos que no habías visto antes en tu vida. La nave se estrella y McKenna, la doctora Brackett, el niño y el perro con rastas consiguen derrotar a Predator. ¿Cómo narices llegó la doctora hasta allí? La nave había recorrido varios kilómetros. ¿Y el perro? ¿Y cómo es posible que...? Bah, da igual. Tenéis que ver la escena final que vais a flipar. Pero lo mejor de todo es que la carga que llevaba el Predator era un traje de Iron Man. Ya se empieza a notar que Disney compró a Fox. ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Venga, dime que sí, Iron Man de AliExpress! ¡Eh! ¡Loulogio responde! ¡Que te sigo esperando! ¡Loulogio! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Pues ya tengo la tarde hecha, puedo estar así todo el rato y olvidarme de mis responsabilidades.